como un recurso de apoyo específicamente al estudiante, como un recurso de acompañamiento, reforzamiento, de forma de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje brindada por el docente. Sí, veamos por esa naturaleza de este recurso. Ok. ¿Dónde encontramos el formato? Específicamente cuando ingresamos a nuestro kit, nos vamos a la carpeta de recursos y lo vamos a encontrar como explícitamente objeto de aprendizaje. El objeto de aprendizaje va a tener un formato o estar en formato de PowerPoint en PPT. Va a tener esta estructura de la presentación con respecto. Voy a mostrarles, aquí está. Va a tener estas PPTs una carátula especificando ya muy bien el tipo de fuente que va a tener el título, quiere decir el tema de ese recurso. Y debajo menciona, ¿no?, tipo de fuente Arial 24, la asignatura. Solamente tenemos dos datos ahí, el nombre del tema, el subtema o el eje temático y la asignatura. No va más. Muchas veces los docentes, porque utilizan o reutilizan recursos, pueden colocar el nombre del docente, semana y cierta información que el docente tenga. En nuestra posición de verificadores de proceso de acompañamiento de este recurso, vamos a eliminar nada más si es que hay alguna información. No es necesario que el docente se le devuelva y lo elimine, sino hay que ser un poco más proactivo en las actividades. Sigamos en el cuerpo de este recurso objeto de aprendizaje. Tenemos una introducción. En esta introducción nos predomina una diapositiva. En esta diapositiva debemos poner un contexto, un caso de enrolar hacia el tema con el estudiante. Puede ser a través de una pregunta, puede ser una imagen, una anécdota, un caso, un organizador de conocimientos, como la ejemplificación que les estamos mostrando en la plantilla. Después viene el cuerpo de este objeto de aprendizaje. El objeto de aprendizaje va a tener un aproximado entre 7 a 8 slides o diapositivas en el cual se detalle algún tipo de reforzamiento de contenido. Les comento algunas técnicas que algún docente menciona o se les menciona para tener el objetivo de estos objetos de aprendizaje. En primer lugar, un docente viene a hacer una pregunta y algunos docentes preguntan que si estas diapositivas son las diapositivas de clase. Entonces estamos muy claros que esto no son diapositivas de clase, ¿sí? Específicamente son contenidos, son resúmenes, pueden ser por un lado el resumen de la unidad, porque este recurso se presenta uno por unidad. Dos, puede ser algún tema o eje temático de la unidad que muchas veces los docentes comentan, ¿no? En la experticia de los docentes dicen que algún tema necesita explayar más, que sus horas síncronas o asíncronas les queda muy corta. Entonces al docente se le puede sugerir que elija este objeto de aprendizaje para un reforzamiento, enriquecer un tema de la unidad que por ahí necesita ser ampliada. Entonces, ese es el objetivo de este objeto de aprendizaje. Una característica más de cómo estructurar correctamente este objeto de aprendizaje es que finalice con un tema muy explícito, que es de la teoría a la práctica. En otras palabras, contextualizar la parte teórica que el docente ha explayado, conversado, ha dilucidado, pero que en este caso aterrice en una ejemplificación, un caso concreto, para qué, en qué momento, en qué circunstancias, en qué caso de este tema va a llevarlo en su desarrollo profesional al estudiante. Ese es el detalle. Dos, estas diapositivas tienen que contener la locución del docente. En otras palabras, cada diapositiva tiene que tener su audio por cada diapositiva.
Lo vamos a ver mucho mejor con un ejemplo. Aquí está, pueden ver. Este es un caso de una asignatura de mineralurgia. Como pueden ver, está el tema y la asignatura. Nada más. Dos. Tenemos una cierta cantidad de diapositivas en el cual el docente está detallando sobre el tema planteado. Como les mencionaba, se está usando o se está colocando en cada diapositiva un audio, como se puede ver. El audio o el icono del audio, ya saben que, o bueno, se puede colocar en la parte superior fuera de la diapositiva. ¿Por qué? Porque muchas veces lo dejan dentro. Y a la hora que nosotros vamos a exportar esta diapositiva, este recurso a video, se queda con este icono. Y bueno, visualmente genera una mala calidad de este recurso. Es por eso que se sugiere que estos iconos se ubiquen fuera. O caso contrario, igual afuera se va a el recurso y se coloca, vamos a la pestaña reproducción y lo ocultamos. De todas maneras, sujeto a contingencia, ¿no? Por ahí puede moverse y malograría a la hora de exportar como video. Otra característica. Lo que menos se quiere que estas diapositivas tengan demasiado texto. Pueden tener texto, pero puede ser un texto que acompañe a la imagen o a la explicación del docente. La idea es de que en esta explicación del docente detalle una experticia de lo que menciona, conocimiento, explicación de cada experto de la asignatura. Lo que menos queremos es de que esté puro texto y que únicamente el docente dé lectura al texto. Eso es una mala praxis y yo le recomiendo que vayan por ese lado al docente. Mencionarle qué no debe hacer en estos recursos. Poner la diapositiva y simplemente leer. Entonces, eso sí sería una mala praxis con respecto a este recurso, porque simplemente no tendría ningún objetivo el hecho que el docente le dé locución. ¿Sí? Perfecto. Como les mencioné, la idea es de que vaya menos texto, puede ser acompañado a través de imágenes, gráficos, diagramas, organizadores de conocimiento, etc. Todas las diapositivas tienen locución. Para insertar audio simplemente nos vamos a la pestaña Insertar y nos vamos a la opción de audio, ¿cierto? Insertar audio y nos vamos a la opción de grabar. Por ahí se le puede dar esa inducción muy rápida al docente que por alguna razón mencione que no conoce insertar un audio. Y colocamos simplemente la opción de grabar. Entonces mencionamos al docente, escucha el audio grabado y si es de su agrado, ¿no? Lo escucha. Simplemente ahí está. Y nosotros, bueno, dependiendo cómo el docente se le da la información, lo reemplazamos con ese icono audio por defecto que pueda haber. ¿Sí? Listo. Les mencionaba otra característica de los objetos de aprendizaje. Tiene que aterrizar con de la teoría a la práctica. ¿Para qué le va a servir? Por ejemplo, en esta asignatura de mineralurgia hablaba de la identificación de los minerales. Esta imagen ayuda con la explicación que el docente ha grabado. Y bueno, algunos docentes aún creen que es necesario, y no se les limita, que terminen con una conclusión. Igual, una imagen de referencia con la locución. Y por ahí también se hablaba que finalizamos ya con este pequeño este slide de reproducción que viene por defecto en nuestras plantillas. Ojo, este recurso muchas veces algunos docentes nos van a compartir en video o ya exportado. Mencionarles a los docentes que solamente nos tienen que enviar el recurso en este formato, en formato PPT. No tienen que realizar alguna edición, ningún cambio. Recordemos que por ahí
Trabajamos con el docente que no generarle la idea que va a editar, que va a realizar algún proceso de edición, que buenamente, bueno, por un momento puede causar hasta un poco de complicación al docente y por ahí genere la demora de este recurso. ¿Sí? Entonces, esas son las particularidades que debe tener los objetos de aprendizaje. Como ustedes conocen, la cantidad de objetos de aprendizaje es de acuerdo a lo establecido en nuestros correos que nos han enviado, que lo normal es uno por cada unidad. Hay docentes que, por ejemplo, me ha tocado de que ya tienen dosificado estas PPTs y mencionan trabajar dos, por ejemplo, por unidad. También no podemos limitar al docente, ¿no? No podemos limitar. Pero recordemos, una de las características que muchas veces he encontrado y que debemos hacer hincapié a los docentes, que estas PPTs no son PPTs de clase. Aparte, tendrá su material de acuerdo a la naturaleza de cada asignatura. Puede ser 15, 20, 40 PPTs. Eso es el material de enseñanza del docente. Este documento no es PPTs de clase, sino son PPTs que van a ayudar a un tema específico o van a enriquecer a un tema, un eje temático de la unidad que por alguna razón de la experticia del docente necesite que enriquezca ese tema. Para concluir, no sé si hasta este punto existe alguna duda, alguna consulta, por favor, con respecto a los objetos de aprendizaje. Perfecto. No hay, al parecer, alguna duda o consulta. Lo que les quería mostrar es de que a veces el docente hace alguna pregunta, ¿no? Y eso, ¿cómo lo ve mi alumno? ¿Cómo lo ve el estudiante? Y también, como diseñadores, tenemos que saber dónde o cómo se va a visualizar, ¿no? Por ejemplo, este PPT pasa por el proceso de edición, por el área respectiva, y va a tener, como este caso, nuestros objetos de aprendizaje, que es un recurso que siempre a los estudiantes de manera presencial, semipresencial y a distancia, ya buscan bastante. ¿Por qué? Porque ayudan, saben que ese tema está con la locución del docente, está con la experticia, el comentario, hasta con la voz del docente que va a enseñarles, o el docente experto en la asignatura. Muy diferente a un video de YouTube, por ejemplo, ¿no? Que tiene otra característica. Entonces, por ejemplo, esto va a estar publicado de esta manera. Y ahí está. ¿Ve? Se nos damos cuenta que tiene la locución de la docente, tiene la locución a través de audio, pero no hay texto. Si no hay preguntas enroladoras, hay imágenes referenciales al tema. Entonces el estudiante, y para hacerles hincapié que este recurso es bastante interesante, que muchos de nuestros estudiantes se han acostumbrado a ubicar porque saben que esta información es un abstract, está enriqueciendo algún tema. ¿Sí? Entonces, estimados colegas, eso serían las especificaciones con respecto a los objetos de aprendizaje. Por ahí si hay alguna duda. Brian, buenas tardes, dime. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, César. Mi pregunta era la siguiente. Un anterior expositor había planteado de que en el caso de simulador era acompañado con el video, la portada y la contraportada. Ahora, ¿este caso se da en qué situaciones? Ah, perfecto. Como sabemos, existen algunas variantes por naturaleza de las asignaturas. Por ejemplo, miren, les comento un caso. Me toca desarrollar una asignatura a mí se llama software minero. Ya me entrevisté con el docente y me comenta que es el trabajo explícitamente una rama, una extensión de AutoCAD. Entonces quiere decir, cuando le planteo esto, me dice, pero César, yo no tengo, bueno, se me va a hacer muy pobre el hecho de poner diapositivas, imágenes. Lo que yo deseo es colocar mi video o realizar videotutoriales, o que nosotros podemos conocerle como tutoriales. Entonces, miren, ve, al docente, por la naturaleza de la asignatura, yo no le voy a exigir, decirle, no, profesor, usted me tiene que hacer PPTs, hágame capturas de pantalla de software y explique. No, no, ve, por la naturaleza del curso, hace de que no hay PPTs, pero sí el docente, ¿qué va a hacer? Va a utilizar esta portada,
y la finalización. Pero cuando realice una introducción, por ejemplo, a la hora de qué software se trata, algún tema de información, se utiliza esto, estas PPTs. Y ya no va a tener un cuerpo, ¿no? Ya no va a tener la necesidad de hacer un cuerpo, porque inmediatamente el docente lo que va a hacer es hacer una grabación, va a capturar la pantalla de los procesos que crea conveniente de la ejecución del trabajo con el software. Entonces, existen esas variantes, ¿no? Por ejemplo, como le digo, ¿en qué casos? En los que la asignatura y el experto diseñador nos da las pautas, ¿no? Que utilice con un software o alguna aplicación web también, ¿no? Entonces, le damos la posibilidad al docente que pueda matizar estos recursos. Ahora, puede ser un mix, ¿no? Puede ser dos unidades en el cual se trabaje con estas solamente diapositivas y locutadas, y otro caso podría ser el video tutorial, ¿no? Que ya también buenamente lo ha comentado Paul. Entra bastante la lógica o correspondiente a la naturaleza de las asignaturas. Bastante corresponde a ello. Listo, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda, por favor, o comentario? Jordan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, una consulta, sí. Mencionaste que en ese caso, si, bueno, de ser el ejemplo, ¿no? Que vaya a poner, por ejemplo, para una modalidad, en este caso, por ejemplo, tomo presencial y en esta modalidad me pide, por ejemplo, 4 objetos de aprendizaje, ¿no? De ser el caso. Y como mencionaste, ¿no? Si en este caso, si el docente, como experto en la asignatura, en este caso se basa más que nada haciendo tus videotutoriales, el videotutorial que vaya a hacer el docente va a reemplazar solamente un objeto de aprendizaje. ¿Está bien? Claro, efectivamente, solo uno. Listo, perfecto, perfecto. Genial, claro. Esa era mi consulta. Perfecto, muchas gracias. Claro, para redondear tu comentario, ¿no? Entonces, si el docente elige ser un videotutorial, entonces estamos hablando que iría 4 videos tutoriales, porque cada objeto de aprendizaje tiene que abordar el resultado de aprendizaje de unidad o de un eje temático o un tema o subtema de la unidad, ¿no? Ah, claro, perfecto. En todo caso, sería, por ejemplo, si eso ya depende del expertise del docente, ¿no? En este caso, si para la primera unidad el docente quiere hacer, por ejemplo, un video tutorial, el docente también podría ser para la segunda unidad, podría ser, por ejemplo, solamente la diapositiva, podría ir así de esa forma. Claro, un mix, ¿no? Una miscelánea. Listo. No solamente todo video tutoriales, todo PPTs, en este caso a través de objeto de aprendizaje, a través de PPTs, locutadas, no, puede tener un mix, ¿no? Podemos tener esa posibilidad. Se le da esa libertad, libre albedrío al docente de que matice, ¿no? De que matice su por unidad, por ejemplo. Perfecto. Listo, muchas gracias. Ok. Excelente. Por ahí había una mano levantada, sí. Más. Ok. Sí. Gracias. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Consulta, buenas tardes. Como estabas comentando, justo en el caso de que el docente tenga por su propia iniciativa o necesidad de su curso, reemplazar lo que es la presentación de esta PPT, ya que él quiera grabar el video, ¿no?, de su tutorial, con las herramientas que ya tu otro compañero presentó, pero tendrían que editarlo de todas maneras respetando la carátula de la diapositiva que está ahí, al menos la primera, donde se figura el logo de la universidad, el título, todo ello, después recién el video grabado, o ya sería el video directo, ¿no?, directamente, para el momento de entregar. En este caso, bueno, aquí entra bastante la expertise un poco del docente, ¿no? Se le puede dar la información, que arme su carátula, llamémosle así, con la presentación que tenemos. Por ejemplo, como ahora, ¿no? El docente dice que va a utilizar un video tutorial, ¿de acuerdo? Un video tutorial en el cual, a ver, un segundo, por favor. Ya está. Entonces, mencionarle al docente que pueda utilizar su plantilla. Vamos a abrir la plantilla. Listo. Entonces, como ahora, ¿no? Como una presentación. Mencionarle al docente que inicie con esta presentación, porque siempre es necesario presentarlo, el recurso. El tema sobre,
aterricemos a mineralurgia, ¿no? Tipos de minerales, de la unidad didáctica, en este caso la asignatura, mineralurgia. En este, en la introducción, ¿no? En esta, en este video tutorial hablaremos, utilizaremos el software o la app, da una pequeña introducción. Y cuando empieza ya a grabar, sale la presentación y, por ejemplo, abre su software y empieza a hacer la explicación del software, ¿no? Entonces, cuando finalice la grabación, ya estaría dentro inherentemente el hecho de su presentación. Entonces, ayudamos al hecho de decirle al docente, ¿sabe qué, docente? Entonces, ahora empiece a editar el video. Y muchos docentes, si tiene la expertise, sí, ¿no? Llega un momento de conversar con el docente y le decimos, profesor, tiene que mantener esta presentación. Ah, perfecto, no te preocupes, ya yo lo edito. Uy, qué bacán, y nos pasa el archivo en video, si es un video tutorial. Pero otros docentes se complican y de ahí mencionan, y lo tendré que editar, me tienes que dar 2, 3 días más. Entonces, para no dilatar mucho el tiempo, mencionarle, ¿no, profesor? Utilice a la hora de comenzar su video tutorial la presentación, la carátula y la introducción. Y de ahí simplemente cambie de pantalla o simplemente minimice y continúe con su video tutorial y lo finalice. Entonces, con eso ya tenemos en el recurso de una manera mucho más didáctica, mucho más ágil, el hecho de tener una carátula, una introducción y también ya el video tutorial. De esa manera podríamos optar. Ah, perfecto. Listo, gracias, César. Listo. Ok, Luis, a ti. No sé si hay alguna duda o consulta más, por favor. Perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, este recurso es bastante útil justamente en las asignaturas porque, como le digo, ya los estudiantes se han acostumbrado a que cada unidad mínimo encontremos un objeto de aprendizaje por la naturaleza de la parte didáctica que ayuda, ¿no? Entonces, puede ir fluctuando, como mencionaba, PPTs animadas, en este caso locutadas, y o también unidos con los tutoriales, subido tutoriales que ya se les compartió. Perfecto, listo. No habiendo alguna duda o consulta, estimado Alejandro, entonces te doy el pase. Muchísimas gracias por su atención de cada uno. Buenas tardes.